día a todo el mundo que me está mirando a esta hora y bienvenido también a ustedes. Y todo el gusto es mío ahora para hablarles sobre la manera que hablan los nativos, sobre todo los dominicanos. Ya, es un punto interesantísimo porque muchos entre ustedes tienen problemas para entender cuando un nativo está hablando. Ya, comprendo eso. Y ahora voy a ver cómo se puede resolver este problema. Ya, ¿cómo hablan los nativos? Los nativos tienen un problema en la manera que pronuncian las palabras. Sobre todo la letra S. Tienen un problema en esta letra porque tienen la costumbre de dejarla, ¿comprende? O tienen la costumbre de comerla. Por ejemplo, en esta palabra. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Es la pronunciación correcta. Un nativo no pierde el tiempo para decir eso. Se dice, estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Es así que hablan los nativos. Sobre todo los dominicanos. Estoy dispuesto. Ahí, la letra S, es como si esta letra no tenía ninguna importancia por ellos. ¿Comprenden? Se dice, estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Es así que hablan. Nosotros estamos bien. ¿Cómo un dominicano puede pronunciar esa palabra? Un dominicano puede decir, nosotros estamos bien. Nosotros estamos bien. Nosotros estamos bien. Así, se deja caer la letra S. Se dice, nosotros estamos bien. No son los dominicanos solamente que hablan así. Ecuatoriano, venezolano, mexicano, argentino, chileno, es así que hablan. Sí, es así que hablan. Porque suelo hablar con ellos. Es así que hablan. Sobre todo los cubanos también. Seguimos hablando. Seguimos hablando. Un dominicano, un mexicano, un cubano, no pierde el tiempo para decir seguimos hablando. Dicen, seguimos hablando. Seguimos hablando. Vámonos. Vámonos. Es eso que permite a los haitianos que viven allá en República Dominicana, dicen, vamos, vamos. Es como si es eso que entienden. Es eso que entienden. Vamos. Por lo tanto, es vámonos, vámonos. Anale. Anale. Estamos haciendo algo ahí. Estamos haciendo una cosa ahí. Un dominicano dice, estamos haciendo una cosa ahí. Un cubano dice, estamos haciendo una cosa ahí. Un chileno también. Se dice, estamos hablando sobre este punto. Es así que hablan. Por lo tanto, se dice, estamos hablando sobre este punto. Ok, no parle su cosa. Estamos haciendo algo ahí. Estamos hablando sobre este punto. Se dicen, estamos haciendo una cosa ahí. Estamos hablando sobre este punto. Estamos hablando sobre este punto. Yo digo, no parle su cosa. No parle su cosa. Entonces, estamos hablando sobre este punto. O estamos haciendo una cosa. O estamos haciendo algo ahí. Estamos haciendo algo muy importante. La forma que es muy importante. Yo no perdí tiempo para todo lo que sea. Yo debo estar. Es como si la letra no tiene pieza importante para yo. Y es eso que hace, yo manger botar la lengua. Y Dominique, para con el sitio, si no, Boucho, ahí se viene a ver mucho con yo. Mais ça qui compte, lui-même, il est espagnol, ouais. Il est espagnol. Abramo espagnol, ouais. Abramo espagnol. On parle espagnol. Qui ça on lui dit? Abramo c'est espagnol. Ok? Par exemple, si des haïtiens ou dominicains campent du même côté, et haïtiens ont parlé créole entre eux, ou un dominicain dit, Abramo espagnol, Abramo espagnol, ouais. Abramo espagnol. On parle espagnol. A dit, il fouille tête dans le dossier. Il dit, Abramo espagnol, ouais. Pourtant, les deux disent, Abramos espagnol. Abramos espagnol. Ah, mais c'est là, Aïssé, ou bien avec mon pognon là. C'est pour moi qui existe bien ce côté. C'est possible. Tout à dit, moi, ça a des Mexicains, des fois, ils ont enchanté, ils ont péouvié, tout ça. Mais des fois, n'importe l'autre nation espagnole. L'autre dit au pognon, il ne va pas comprendre ça. Ouais, il ne va pas comprendre l'autre dit au pognon là. Alors, Dominique, là, certainement, il est habitué avec moi, et surtout avec Aïssé.
puisque vous habitez avec, vous avez habitué parler avec haïtien, mais il y a pas habitué avec moi. Mais les vous habitué avec elle, finalement leur dit il y a problème. Ouais ça me dit là. Mais soit parler avec un Cubain, ou t'as dit ah, est-ce un pagnol, ouais, est-ce un pagnol. Il faut comprendre ce qu'il y a du tout. Qui sont veut dire? On dit est-ce un espagnol, hein? Est-ce un espagnol? On dit est-ce un pagnol? Ouais. Mais c'est haïtien qui déforme moi comme ça, mais la Dominicaine pas pour lui. Ok? Mais là comme ça. Ou même qui Haïti, même si vous parlez espagnol très bien, et bien si vous n'avez pas l'habitude de tenter côté de ça va parler, le contraire, vous avez un problème parce que là vous parlez, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, vous ne pouvez pas tenter. Vous pouvez même leur parler, vous comprenez, vous tenter. Ouais, ça me dit là. Bien, quand les Haïtiens, les Abrans, disent, amenons-nous et amour. Oh, espagnol, ouais, espagnol. Surtout la parole espagnol. Ouais. Quand les Haïtiens tiennent un dominicain ou algunos dominicanos que hablan así se dice español, español. Para los haitianos que viven allá en República Dominicana es como si español que entienden, ¿eh? Bueno, no es español que dicen los dominicanos, se dicen español, ya que comen la letra S o el sonido S, se dice español, ¿ok? No es español, ¿eh? No es español, es español. Otro problema que tienen es en el sonido. Do. Tienen problema en eso. Ahí, dame el candado. Dame el candado. Pásame el candado. Dame el candado o pásame el candado. ¿Qué dicen los dominicanos? Dicen, dame el candado. Dame el candado. O pásame el candado. ¿Eh? Cógeme el candado. Cógeme el candado. No es el candado. Es, dame el candado. O pásame el candado. Cógeme el candado. Pásame el candado. Es así que hablan los dominicanos. ¿Ok? Si un dominicano se ve a una persona que está un poco fatigada, se dice, usted está cansado. ¿Qué tiene? Usted está cansado. ¿Eh? Usted está cansado. Usted está cansado. Es así que dicen. Es así que dicen. Bueno, tienen que decir, usted está cansado. Usted está cansado. Por lo tanto, ellos dicen, usted está cansado. ¿Cómo está usted? ¿Ah? ¿Cómo está usted? ¿Cómo tú estás? ¿Ah? ¿Ok? Estoy dispuesto. ¿Ok? Nos vemos después. ¿Ok? Nos vemos después. No voy a après. ¿D'accord? No voy a après. Yo me mi parti bagay con ça. Nos vemos después. Non, je ne vais pas prononcer comme ça. Ça, c'est natif. Yo. Et c'est ce que va entender en tus oídos. Nos vemos después. OK? Por lo tanto, es nos vemos después. Nos vemos después. Hein? No puede après. OK? No pierden el tiempo para decir nos vemos después. OK? Se dicen nos vemos después. O no vemos. OK? No vemos. Es nos vemos. Nos vemos. Bueno. Ahí necesitan familiarizarse. Necesitan familiarizarse con estos sonidos. Sobre todo el sonido ese. ¿Ok? Es ahí que tienen problemas los nativos. Cuando están hablando, se dejan caer el sonido de esta letra. La letra S, ¿ok? Por lo tanto, cuando se pronuncia muy bien esta letra, o el sonido de esta letra, se rinde muy linda la palabra. Nosotros estamos bien. Es un buen sonido. Nosotros estamos bien. No es nosotros estamos bien. Nosotros estamos bien. Si se habla así con un dominicano, se puede comprender que eres un dominicano también. Sí. Si se pronuncia la palabra así cuando está hablando, nosotros estamos bien. Se puede comprender que él es un extranjero. Sobre todo si este dominicano no sabe leer ni escribir. Cuando se llega en el territorio donde hay un montón de dominicanos que no saben leer ni escribir. Y cuando está hablando con ellos, la mayoría entre ellos no van a comprender lo que está diciendo.
van a comprender un poco. ¿Por qué? Ya que tienen costumbre de pronunciar las palabras de manera muy mal. Por ellos, se comprenden que es así, que se pronuncia las palabras. No, no es así. Es eso que permite a ellos de tener problemas para comprender cuando una persona está hablando muy bien, cuando está hablando como un intelectual, cuando el intelectual está hablando. Es por eso que tienen problemas cuando el intelectual está hablando. Ok, tienen problemas con el sonido. Ok, no comprenden muy bien. La razón es porque hablan muy mal. Es porque está hablando muy mal. Ok. Ya, quisiera decir a ustedes ahora, si tienen costumbre de entender un nativo que habla así, y sobre todo si no van a la escuela para aprender este idioma, y este curso va a ayudarles mucho sobre la manera que pueden pronunciar sobre la letra S. Ok, no te parles de su façon natifio, vale. L'envers de natif n'a parlé de monde qui fait dans le pays même. Par exemple, Dominicain, Cubain, Argentin, Venezuelien, Pérouvien, etc. Alors, nous disons natif, il y a un problème avec son S. Nous disons souvent manger. L'un dit manger, ça veut dire qu'il y a souvent pas aimé prononcer. Mais puisque il y a souvent pas aimé prononcer, ça crée un problème. Mais ça a dit qu'il y a manger pour tes langues. T'as la note pour un mot espagnol, et bien, puisque souvent les parlent dit espagnol, mais c'est ça qui permet avec mon bon haïtien, nous en République Dominicaine, c'est ça qui permet de vivre avec le mot espagnol. Hein? Alors, là où dit là en Dominicain, il n'y a pas de problème, Dominicain a compris, parce que Dominicain a fauté avec nous longtemps. Mais si on parle avec un Mexicain, un Costaricien, un Cubain, un Argentin, un Uruguayen, tout ça, il y a bien du mal pour comprendre parce que son mot pas existé même dans le vocabulaire espagnol. Ça pas existé. Mais Dominique a compris parce que il a fouté avec longtemps. Et alors nous dit c'est important de nous prononcer S parce que son qui est très important mais son qui est très belle. Li fait nous beauté moyo. Par exemple, elle me dit estoy dispuesto. Me dit me disposé, me prêt. Ouais ça, prêt, disposé. Mais natif là pas perdu tout temps ça. Il a seulement dit et toi disposé et ça l'a dit. Ouais. L'on natif dit et toi disposé et pour l'autre même dit et toi disposé. Ou après son ou pas même. Hein? C'est pas même bagarre vous entendez dans oreilles. D'accord? Alors nous dit c'est très important pour nous prendre plaisir pour nous prononcer SO. Par exemple, natif l'a dit là, nous sommes en train de bien. Comment t'as outé? Oh, comment t'as outé? Nous sommes en train de bien. Ouais. Ça, c'est un natif qui salue un groupe de monde qui est natif pareil. On dit un Dominicain qui salue un groupe Dominicain pareil. Il dit, hey, comment t'as outé? Ouais. Qui ça l'a dit? Comment est-ce que vous êtes? Hey, comment est-ce que vous êtes? Et puis il dit comment vous t'aider? Et puis le groupe là répond dit ah, nous sommes vraiment bien. Intellectuel raffiné, il dit comment est-ce que vous êtes? Si ça avec un groupe intellectuel pareil, un groupe étudiant, il dit nous sommes vraiment bien. C'est ça, il dit. Ouais? Pourtant, Dominique là où il y a, ou bien Venezuela là où il y a, ou bien Argentine là où il y a, il a seulement dit, nous autres étamos bien. C'est ça l'a dit. De plus, ça a l'aise pour le prononcer comme ça. C'est ça que fait. L'el contre ou qu'a parlé comme ça, la prononcer est étrangère. D'accord? La prononcer est étrangère. Bamonos! On allait. Mais Dominique n'a pas dit bagaille comme ça, la plus bamono. Bamono. Dominique n'a pas qu'on l'a même dit bamon. Mais c'est ça que fait. Haïtien qui était à Edigal là-bas, souvent c'est ça, on dit tout le doux barbou. Hein, barbou. Il y a une chose qui est plus belle, nous avons le mot manana. Manana. Par exemple, on a dit, nous vemos manana. Nous avons demain.
Amen. Dominique Papon Liandi. Nobemo manyang. Eh? Nobemo manyang. Nobemo manyang. Where are you? Pour nous, ça sont vraiment mal. C'est ça que font pile monde dit Dominique pas parler bon espagnol. Non? Mais c'est pas vrai. Moi-même, c'est là que je suis formé. Peut-être que tu ne connais pas tout ça, je vous dis. C'est là que nous apprenons par l'espagnol. Et dans l'université à la République Dominicaine. D'accord? Eh, nos vemos después. Et comme ça, intellectuel l'a dit. Mais langage là, oui, Dominicain là, oui, l'a dit nos vemos después. Nos vemos después. Ah! Ah, después. Ouais, nos vemos después. Ok? Mais c'est pas nos vemos después, c'est nos vemos después. Na ouais après. Na ouais après. Ok? Et, y'a un problème avec son do yo. Ouais, son ado yo, ado. Yo ki wè relasyon sa, yo pou nou se kom aw. Aw. Kom sa. Wè. Yo pou nou se kom sa, aw. Yo ki problem avèk son sa yo. Ke Dominique yon kon li, ke l pa kon li. Yo ki problem avèk son ado yo. Yo pou nou se kom aw. Par exemple, yo di dame el kandado. Bam kadna. Dame el kandado. Bam kadna. Ko pasame el kandado. Ko heme el kandado. Pren kadna pou mwen. Passe me cadena, prends pour moi. Ne pas du bagage comme ça. Yo dou dame el kandao. Passa me el kandao. Por favor, coge me el kandao. S'il te plaît, s'il vous plaît, prends cadena pour moi, ouais. Coge me el kandao. Son ça haut, yo dérangeant. Ouais ça? Ou même peut-être qui pas jamais tendé, un natif qui a parlé comme ça, entendé son ça dans bouche, ou que tu pas comprendre. Imagine on connaît ces kandado yo dit. Et puis lui même dit tout kandao. Ou que tu pas comprendre, ou que tu dans l'air. Ou en l'air, sans comprendre. Dame el kandao, sa kandao la. Se yo kon sa yo di ya. Et bien je di ya, lò je non dominique. Ou ben n'importe l'autre natif ki ta dou. Alors, peut-être mo sa yo, le plus probable pour le langage dominique, hein, le mot kandao la. Sa, detay n'daman ou dalè sou, est-ce yo li général? Li général, li la kay tout natif espagnol yo. D'accord? Yo tout natif espagnol yo, yo gen comme habitude manger son est-ce yo. Mais le mot kandao, le mot adoyo, yo prononce comme aolan, li kafa général. Mais, m'konel, la kaye dominique yo, c'est généralisé. Tout dominique prononce mot adoyo comme ao. Ouais, par exemple, gen, usted está cansado. Pap, jam joun un dominique do, usted está cansado. Wap joun ni plus facile pour do, ou te ta cansao. Yo do, ou te ta cansao. Getan gen problème son dominique nou baye comme ça qui sont connait nous là un ou t'es ta comme ça c'est bagage jo pap jamais moi qui écrit pièce côté et peut-être c'est première fois on va le temps de poser comme ça pourtant s'il t'a écrit ou si tu vas te mettre en tête ou si parce que ouais ça on connait c'est pas les oreilles ou se tendre là ou t'es ta comme ça ouais ou fatigué ou t'es ta comme ça ou fatigué là ou c'est ta comme ça do ou c'est ta comme ça do. Estamos haciendo algo ahí. Na fun bagay la. Estamos haciendo algo muy importante. Na fun bagay très important. Mais li pap dou sa. La dou, estamos haciendo algo ahí. Estamos haciendo algo ahí. Et ça la tout. Na fun bagay la. Si, estamos hablando sobre eso. Seguimos hablando sobre eso. On continue parler sur ça. Seguimos hablando sobre eso. On continue parler sur ça. Et ça la tout. Pourtant, c'est seguimos hablando. Sobre eso, on continue à parler sur ça. Donc, elle est muy importante para hablar con ustedes sobre la manera que hablan los nativos españoles. Les dije que los nativos españoles a menudo dejan caer el sonido ese. ¿Ok? Esta costumbre es general. Todos los nativos españoles es así que hablan. Tienen problema para pronunciar la letra S. Ok, y ahí son los dominicanos que hablan así. Pronuncian el sonido ado como au. Ok, au. Es así que pronuncian los dominicanos una palabra que se termina así. Por ejemplo, candado se dice candado. Por ejemplo, cansado se dice cansado. ¿Eh? Está cansado. Está cansado. ¿Tú es fatigué? Está cansado. ¿Vos êtes fatigué? ¿Usted está cansado? Sí, es así que hablan. Ok, espero que van a comprender muy bien lo que vine a explicarles ahí. Ok, si se ponen importancia
en lo que vine a ver con ustedes ahí, seguramente van a entender sin problema cualquier nativo que está hablando con ustedes. Ya, era un placer. Ya, todo el gusto era mío para hablarles acerca de la manera que hablan los nativos. Espero que van a apreciar nuestra página y a suscribirles en nuestro canal. Creo que van a beneficiar ahí. Eso va a permitir a ustedes de beneficiar otros videos.